Hola, hola mis amigos, les saludo a su amigo Ulmaro, los saludamos con el placer de siempre desde los manglares del Tetuán Nuevo, Navolato, Sinaloa, aquí pegadito al Tata. Hoy venimos a una nueva aventura, nos encontramos aquí con mi amigazo Elezar Quiroz y vamos a ver qué nos da mi diosa en esta mañana, así que lo invitamos para que se quede hasta que se termine el video. Recuerde que al último se pone bueno, la caza y la pesca es una aventura. Hay veces que sale, hay veces que no, pero confiamos en que este domingo, pues, no nos vamos a ir como la mano limpia, ¿verdad? Primeramente, Dios, vamos a hacer un buen video para llevárselos a sus hogares a todos, así que lo invitamos para que lo compartan con sus amigos, con sus vecinos, bueno, se echen la mano, suscríbase si no lo ha hecho, todo es gratis, se lo vamos a agradecer de corazón. Así que mil bendiciones para todos y vamos a darle duro, mi gente. Feliz domingo para todos. Vámonos a entrar en acción porque la marea ya empezó a subir. Mil bendiciones para todos. En esta mañana, mis amigos, vamos a estar utilizando los famosísimos señores secolures. Mire, este es el guerrero. Miren nomás para que lo vea. Es una preciosidad. Este es el que vamos a usar ahorita con pelizar. Este mero, y luego vamos a utilizar el popper, cabeza de campamocha. Ok, ese, el famosísimo. Este es el que no falla. El cabeza de campamocha, el popper. Creación de mi amigazo Lecer Quiroz. Así que estos son los ecolures. Media agua y el popper. Super cabeza bien de campamocha. Ánimo, mi Lecer. Vámonos a entrar en acción. Pues. Vamos a darle duro. ¡Campamocha! Pues mira nomás. Me ganó el jalón. Ay, decirte santo. Yo lo quería grabar cuando estuviera en el agua. Pero, pues. ¡Ese campamocha! Con el remo en la mano no pude grabarlo. Mira nomás qué preciosidad. Ya salió otro colorado. Y el responsable, pues, es el cabeza de campamocha. Como siempre. Vamos con el palo de atrás, vamos con el palo de atrás. No, agárrate, agárrate, es que quiero que te detengas, para que no vaya la panga. Aquí está el coloradoso, miren. El bueno. Ahí quedó. Ahí quedó en la raya. Cabecita de campamocha, amigos. No falla. Ese no falla. No falla, mira nomás, qué chulada. Ya salió el primero. Mira esta cabeza de campamocha, este no fierra. ¿Quiere ganar el torneo del Kiko Cañas? No, este es el que va a ganar el torneo del Kiko Cañas, tenlo por seguro. Recomendados. Súper recomendado. Recomendados, amigos, los señuelos ecolures para el torneo Kiko Cañas. Ánimo, quiere el primer lugar. Aquí están los popper cabeza de campamocha. Adquiere el popper cabeza de campamocha. A la venta ahí con Kiko Cañas. Así que aquí está el primer coloradoso. Bueno, vamos a darle, pues. Ahí va la cosa. Ya salió uno para el caldo con pelizar. Ya salió uno. Y este, pues es buena hora, ¿verdad, Jara? Vamos empezando apenas. Sí. Y ya sacamos uno para el caldo. Ahí está el coloradoso, miren. Ahí vamos, poco a poquito, poco a poquito. Despacio. De esos recoditos era que hubiera ahí, mira. Sí, pero no. Acá más adelante vamos. Más adelante está otra. Vamos a darle de mi gente, mi raza. Aquí está el coloradoso. El rojo. Que sale un buen caldazo. Al cabo que es malo el caldo, Eliezer. Caldo de pargo. Caldito de pargo. Malísimo. Con mucha tortilla, muy malo. Ay, con todos los ingredientes. Este es un canal, mi raza, que alimenta las granjas. Y pues está bien reducido, apenas cabemos, apenas cabe la panguita. Por eso es que se le dificulta a veces a uno tomar las imágenes que quisiera tomar. Como ahorita que sacamos el pargo, pues no lo puedo tomar porque venía acá en el remo y apenas cabe uno por aquí, apenas cabe la panga por el medio. Tiene que irse agarrando los mangles, cuidando que
que los mangles no quede la panga encajada entre los mangles aquí. Pero aquí vamos, aquí vamos. Ya sacamos dejo la mosca, un buen parguito, un buen rojo, y va a salir un buen caldazo, mi gente. Ahí se los comparto, mire. Aquí es, así es, cuando la preparen, esa la vamos a compartir a la raza. Aquí vamos. Es buena hora, apenas la marea subió, y ahorita la vamos a agarrar de bajadita. Ánimo, mi gente, mil bendiciones para todos. Los que sí sobran son los zancudos, mi gente. Mira qué bonito nos chamalean las orejas aquí. Aunque se ponga repelente, no respetan. También les gusta chupar sangre. Los zancuditos. A ver, no puedo prejalando, pero pues no. No quiere. Ahorita cuando menos acuerdo, van a ver que se va a venir uno. Así es esto, la pesca es cuestión de paciencia, tener paciencia. Y al ratito se pega otro colorado. O un buen robado. Ándale. Este ya está aquí. Con los dientones pelados, me acabo que tienen chiquitos los dientes. Vámonos. Se viene uno, mi gente. Se viene uno, mi raza. Está grandote. No, es un toro. Lo que sea. Pero mire qué bonito jala. Miren, este sí. Ay, un buen torete, miren. Miren. Un buen toro, mi gente. Vamos a fregar la mano. Ay, mira el torón. Al cabo que se manda la machaca el toro, miren. Ay, nomás. Ya nomás. Pero déjame quitarle el. Quítale ese. Un toro, bienvenido el toro. Este es riquísima la carne machaca del toro. ¿A poco sí? ¿Qué te pasa? Miren. Nomás blanqueaba, pensaba que era robalo, ya no estamos sobando las manos. Es que siempre saco robalos aquí. Pero es un excelente toro y bienvenido. ¿Con el guerrero? Con el guerrero, sin casi nada. Miren, se lo vamos a enseñar aquí a la raza. Miren, mi gente. Es un super toro. Está grandísimo. El toro. Pensé que era un robalo. Ni le emocionaba que me dije. Ahora. Eres un robalón, te digo. Ya son dos. Nada. Y ayer sí entró uno ahí. A veces que se meten los pescados esos recoditos ahí. Ajá. Y le llaman bien con el popper. El popper se encarga de sacarlo. A ver del torón, miren. A ver del toretón. Hemos terminado el recorrido, mis amigos. Ahora vamos de regreso, pero también de regreso hay esperanzas. Ahí se escucha el ruido del motor. Es el motor que está bombeando el agua para dentro de la granja. No sé cada cuánto tiempo se cambia el agua, pero tienen que estarla cambiando también el agua. Sube la marea, entra el agua aquí, la bomba absorbe el agua para llenar los estanques. Así que vamos a seguir dando para adelante. Ahorita por ahí nos sonó una llamada telefónica donde dicen que tienen unos tíos ahí con pelizar. Será buena caerle, ¿eh? Allá vamos ahorita con Colmaro, a ver si nos podemos los tíos. Así que ahorita vamos a llegar ahí con mi compa a comprar unos limones también para comer unos tiones, porque es parte del video también. Ah, aquí, así es. Y aquí están los animales, miren. Esperen el cocina, dice. Cocina, prepara, coge. Y es pesca y cocina también, nos la vamos a preparar, miren. Vamos a hacer caldo de parvo. Y machaca de toro. Y pues ni se diga la machaquita de toro, al cabo es que es muy mal ella. Pensábamos bajarlos con la bajada de la marea, pero pues no, mejor se le puso el motorcito ahí, el troll. Era, el compa Lezar es experto en manejar. El trollecito de bien era. Augusto. Y ahorita ahí adelante, pues le va a tirar ahí en los puntos nada más específicos, va. En los lugares estratégicos nada más vamos a tirar. Ok, en los lugares estratégicos donde pues. A ver si hay algo. Ha sacado ahí algo, así que lo vamos a tirar ahorita también ahí.
Y aquí va el torón, mire, para la carne machaca, mi raza. Miren nomás. Qué chulado. Estos sí tienen carne. Eso se hace carne machaca, se hace en bistec también, es muy rico. No deja de ser pescado, miren. Ah, vamos a darle para adelante, pues. Y aquí está también el parguito, ¿eh? Un parguito que con este parguito, mi gente, sale un super caldazo. Un buen caldazo sale con este pargo. Con su ojito brilloso todavía. Y todavía fresquecito. Está fuerte el sol. Gracias a Dios que se fueron los zancudos. Tiene que caer más. Esos recovitos tan especiales para que haya animales. Y el popercito pues está que tienta nomás. El popercito. Se nubla, sale el sol. Lo bueno es que los zancudos se terminaron. Pero nos traían juidos, los arrayos nos traían los zancudones. Vamos, agárrelo, agárrelo. Agárrelo, pescado. Yo creo que no, si no ya le hubieran brincado. Pues hemos llegado, mi gente, al muellecito ya. Ahí está el muelle, miren. Hemos terminado el recorrido, pero el video no se termina porque vamos por ahí a visitar a un camarada que por ahí nos invitó unos ostiones, así que vamos a bajar las cosas y vamos a seguirle. Continuamos. Continuamos y avanzamos. Y por aquí están los... Ahí está el poderoso toro, mira, ahí está el toro para que lo vea. Vamos a hacer una buena machaca con el toro ese. Vamos a seguirle. Pues mis amigos, aquí está el producto, mire, de la casa de toro y pargo. Gracias a Dios, mire, por esta pesca que hicimos. Y estos pues son dos animalitos, pero con esto sale el video. Y vamos a hacer un buen caldo con este pargo. Y con este pues vamos a hacer chicharrones. Toro, mire, para los que no conocen los toros, estos son los toros. Así que, ánimo, mil bendiciones para todos. Vamos a seguir todavía a darle para adelante, compa Lazar. Vámonos por las opciones. Fuímonos. Ánimo, compa Lazar. Pues, mis amigos, voy a complacer con un saludo a todas aquellas personas que lo solicitaron, que se reportaron en los comentarios. Y vamos a empezar con mi amigo Bulmaro Rebollo hasta Zitácuaro, Michoacán. Un fuerte abrazo para mi tocayo Bulmaro. También continuamos con Gabilondo Primero, los sobrinos Navarrete Pérez, también Jimenita por ahí, Pachitube, Giovanni y Lupita, mil bendiciones para todos. Continuamos con mi carnal Gerardo y Dylan. Gerardo y Dylan tienen un canal en el YouTube que se los recomiendo, el canal se llama De la Ciudad al Rancho, para que lo busquen, tienen diferente contenido muy precioso, se los recomiendo, mis amigos. En último tenemos a mi compa Kiko Cañas, un fuerte abrazo para el viejón. No se les olvide el torneo de pesca Kiko Cañas que se va a llevar a cabo el 26 de mayo, no se les olvide. Para que se inscriba para participar en el torneo de mi compa Kiko Cañas. Mil bendiciones para todos, vamos a seguirle. Pues mis amigos, ya estamos en casita. Lo prometido es deuda, con este pargo vamos a hacer un caldo. Recuerde que el video es de pesca y cocina. Ahorita vamos a proceder a limpiarlo y a cortarlo en pedazos para hacer un rico caldo. Y por aquí tenemos el toro. Este toro lo vamos a dejar ahí porque este toro lo vamos a hacer carne machaca, quizá mañana o pasado. Ahorita vamos a proceder a limpiar este pargo. Mil bendiciones para todos. Ánimo, mi gente, aquí andamos, echándole ganas. Vamos a aplicar los ingredientes que le vamos a hacer al caldo de pargo, que consiste en cebolla morada, tomate, chile morrón,
Y tenemos un diente grande de ajo. Que tenemos la pimienta molida. Ahorita le vamos a echar pimienta molida. Y vamos a picar la verdura bien picadita. Porque ahorita la vamos a cocer primero, la precocer, ¿verdad, Mariela? Sí. La vamos a precocer porque este va a ser un caldo, pero levanta muertos. Va a ser un caldazo el que nos vamos a aventar, así que... Gracias a mi Dios que con este parguito, con este animalito, le vamos a chupar los dedos ahorita con el caldito que vamos a hacer para que salga súper rico. Miren nomás. Bien pequeñito el tomate, aquí tenemos el ajito, todo. Y ahorita lo vamos a trocear este también. Este lo vamos a trocear en parte. Ahorita lo vamos a cortar. Así que no se despegue porque ahorita vamos a hacer el menjurje. Ya tenemos la verdura lista picadita. Sígueme para que vean aquí dónde lo vamos a echar. Aquí tenemos ya la olleta. Donde vamos a... Vamos a cocer primero lo que es la verdura. Dejarla que se cueza tantito. Y voy a trocear el pargo. Lo voy a hacer pedacito. Para luego echarle el agua y la pimienta molida. Miren, acérquenle a la cámara. Este ya hirvió con todos los ingredientes. Todo lo que le echamos. Ahora vamos a proceder a echarle. Miren qué belleza. El pargo. Una pieza de pargo. Dos. Tres piezas de pargo. Cuatro. Con la colita. Y obviamente la cabeza no puede faltar porque esa es la que le da el sabor. No se le olvide, no se le ocurra tirar la cabeza. Ahora sí, el siguiente paso es esperar a que hierva. A que hierva para disfrutar este rico caldo. A esperar a que hierva ahorita para echarme un platón de pargo para ponerle fiel al tiro. Pues mis amigos, esto ya quedó. Esto ya quedó, miren. Ay, qué rico olor. Ah. Y no nos resistimos y nos trajimos ya un platón aquí en la mesa, miren. Nos lo vamos a comer ahorita, miren. Ya le pusimos su salsita, miren. Cómo se despedaza la carne, miren. Hasta el camarógrafo me abandonó, pero yo solo voy a grabar, miren. Miren. Vean nomás la ricura de la carne blanca. Miren. Es un caldazo de pargo, súper rico. Ahorita lo voy a probar y hasta me voy a chupar los bigotes. ¡Ah! ¡Oh, qué rico! Un poquito de salsa, sal hace falta. Miren, esta es la ricura del caldo de pargo. Pues mis amigos, hemos llegado al final del video, ¿verdad? Y lo vamos a despedir, miren, de qué manera. Disfrutando este caldazo de pargo. Muy rico y nutritivo. No sin antes agradecerles a todos, darles las gracias por el apoyo que me brindan. Y les pido para que me echen la mano, comparte estos videos con sus contactos, con sus amigos, con sus vecinos, para que todos disfruten. Se los voy a agradecer de todo corazón. Que se suscriban, es gratis, no cuesta nada. Recuerden que me puedes seguir también en el Facebook, tengo mi página en Facebook también. Casi Pesca con Bulmaro y pues obviamente en el YouTube también Casi Pesca con Bulmaro, así me encuentra. Así que mil bendiciones para todos. Algunas personas me han preguntado por qué no he hecho videos de cacería. Lo que pasa, mi gente, es que la situación está difícil, la inseguridad pues está muy dura y nos hemos detenido porque pues la verdad no puedo andarnos con los rifles por ahí por entre el monte cazando porque hay mucha inseguridad. Lo vamos a seguir haciendo, claro que sí, vamos a seguir haciendo video de casa, pero va a ser hasta la próxima temporada, porque ahorita ya se terminó la temporada y los animales quedan vedados y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta la próxima temporada, ya que la situación esté mejor y que se calme todo. Así que le mando un fuerte abrazo,
Su amigo Ulmaro desde Culiacán, Sinaloa, México, para todo el mundo. Mil bendiciones, nos vemos hasta la próxima. Que Dios me lo bendiga y cuídese mucho donde quiera que ande. Mil bendiciones para todos.